San Antonio de Areco, reliquia del paisano, una de Don Segundo y de la tradición. El puente con su río, el parque, la Blanqueada, y un poco más distante la estancia de Leonor. El día más esperado, la fiesta más importante que tenemos nosotros en Areco, y bueno, todo el mundo viene a disfrutar. Vos sabés lo que son, lo que es la peña, lo que es el fogón del sábado previo a la jineteada, donde por ahí tenés 3.000 personas y de las 3.000 hay 300 bailando, ¿viste? Algo que no se ve. Yo que estoy acostumbrado a andar en distintas fiestas, no se ve tanta gente que baile, que se divierta y que defienda tanto el folclore como pasa acá en Areco, ¿no? La fiesta de la tradición es algo único. Es un desfile por todas las calles del pueblo, cruzar el puente viejo, que tiene un significativo también, pasar por todo el pueblo, la plaza con los adoquines, la municipalidad, la parroquia. ¿Dónde está mi tirador? Me acuerdo de Pinacán, con letras hechas de plata maciza de Lobo. Mi abuelo era el Mosquito Pereira, y mi padre era el Mosco Pereira. Incluso mi padre fue uno de los primeros que montaron acá en el parque cuando la fiesta de la tradición. Yo siempre dije que la tradición no la hace nadie, la tradición es sola, viene. La sentimos nosotros y usamos lo que tenemos que usar. Tenemos nuestras costumbres, nuestra manera de vestirlo, nuestra manera de arreglar los caballos. Y eso lo usamos nosotros. Vale la pena la gente cuando viene a Areco, en realidad, aparte de descansar y de un lugar tan tranquilo, viene a ver el gaucho. Vos le podés brindar el mejor espectáculo, pero en la fiesta de la tradición lo que más le interesa es ver al gaucho.